amante por la natación, el 12 de marzo de 1999 nació Sara Elizabeth Pastrana Lizano, una niña que debido a sus alergias y problemas en la piel, antes de aprender a caminar, aprendió a nadar. Empecé a nadar a los 8 meses. Sí, es que el problema es que yo tengo dermatitis, entonces cuando tenía como 7 años yo descubrí que no me picaba el cuerpo en el agua, entonces yo quería pasar todo el día en la piscina y no me salió de ella desde ese entonces. El agua se volvió su hogar y su vida y poco a poco se fue forjando en su mente el sueño olímpico. Vi las Olimpiadas de Londres y dije, yo quiero estar ahí, pero no me dije como que yo quiero ir a Río. Yo solo estaba entrenando y quería que el tiempo pasara y intentando hacerlo bien. Sacrificó su vida social, cambió su estilo de vida e hizo de la natación su prioridad. La natación es mi prioridad, entonces hice un montón de cambios en mis estudios para poder como llevarlos de la mano, porque sí estoy de acuerdo que tienen que ser llevados de la mano. Yo estudio en mi casa, tengo mis libros en mi casa y me gradúo en internet. Su preparación está a cargo de su padre Luis Pastrana, un hombre que ha dedicado su vida a la natación, consiguiendo grandes logros en su carrera como entrenador, desde la clasificación de su hija mayor Emma Pastrana a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 hasta el Campeonato Mundial de Natación en Masters, conseguido por Ana Joselina Fortín en 2014. Toda esta experiencia, el apoyo incondicional de su familia y de su club Tiburones son parte fundamental en la preparación diaria de Sara Pastrana. Pero en este caso era que Sara tenía que dominar las 4 técnicas básicas, mariposa, dorso, pecho libre, y el entrenamiento tenía que ser muy medido para la edad de ella, en este caso. Sí, me levanto a las 5, para no, 4 y media para estar a las 5 en el agua ya, y salgo tipo 6 y media, me voy a desayunar. Y se trata bastante de no dejar de comer, nosotros no dejamos de comer, más bien la natación nos da bastante hambre, que nosotros las mujeres tenemos que aprender a controlarnos porque tendemos a engordarnos. Y después empiezo mis clases como 7:30 hasta las 2:30 y después de vuelta a la piscina hasta las 7 de la noche. Luego de mucho esfuerzo y dedicación, el jueves 30 de junio, Sara, más conocida como la Sirenita Pastrana, participó en un torneo clasificatorio en las Bahamas, en donde logró un tiempo de 2:02:27 en los 200 metros libres, alcanzando con este tiempo no solo la marca B, sino un récord nacional, algo que ningún atleta había logrado, logrando así su invitación para representar a Honduras en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Empatábamos en puntos, pero yo tenía el estándar B. Y como empatamos en puntos, creo que el comité falló en no como explicarlo bien, porque yo sentí que mi participación en Olimpiadas nunca estuvo en juego, sino que estaban pidiendo si podía ir ella y yo, las dos, si podíamos ir las dos. Sé que existe un estándar A, pero yo hice un estándar B, que es como un paso más que Honduras ha dado, que muchos países de Centroamérica y del mundo no lo hicieron, y Honduras sí, y a mí no me dieron ni un aplauso por eso. Yo no esperaba que me enviaran unas flores ni nada, solo que me dieran como las felicitaciones a Sara Pastrana por hacer la primera hondureña en hacer un estándar B, pero no obtuve ni eso, pero ya lo superé. Entonces mi familia es como el único apoyo que quiero y ocupo. Sí, ha de ser pinta, ¿verdad?, que lo apoya el Comité Olímpico completamente, pero gracias a Dios mi familia hemos podido salir adelante. Debido a una confusión, su clasificación a Río se vio empañada por un empate en puntos en el ranking de la Federación Internacional de Natación con la nadadora Karen Vilorio. Pero esa ansiada marca B que había logrado le valió para ser la clasificada y estar en los Juegos Olímpicos de este año. Realmente ir a Olimpiadas hoy nos sentimos alegres, pero más que eso es el inicio y un proceso que puede darle muchas alegrías a Honduras. Estamos muy seguros de que así va a pasar. Sara, la Sirenita Pastrana, está lista para dar todo de sí y representar a Honduras en estos Juegos Olímpicos. Estas solo son mis primeras Olimpiadas, voy a dar lo mejor de mí, bajar ese segundo y medio, porque ese segundo y medio me va a abrir un montón de puertas más. Estamos pronto de ver nuevas hazañas en la natación con Sara y en su preparación, porque la traemos desde que es una bebé y sabemos lo que hemos hecho para llegar acá. Entonces espero poder ir a Olimpiadas a agarrar toda la experiencia posible. Ubicar Honduras en el mejor puesto y que el mundo sepa que existe Sara Pastrana y que primero Dios va a ir a otras Olimpiadas. Ella es Sara, la Sirenita Pastrana, y estará representando Honduras en Río de Janeiro 2016, y usted conoció más de ella en este Vistazo a los Olímpicos.
Un saludo a mis amigos de Vistazo Deportivo, soy Sara Pastrana y voy a representar a Honduras en los Juegos Olímpicos de Río. Yo también soy la H.